Don Francisco, vamos a arrancar de inmediato con el primer participante de la tarde. Así que atención, Costa Rica, ustedes son los jueces en esta tarde. Número uno, está en tarima, listo, micrófono ya prendido, encendido, porque viene Marco Tulio Ruiz. ¡Tulio! ¿Cómo está Tulio? A ver, cuéntame. Bien, sabe, espérese, don Francisco, porque no me hable la parodia. Oiga, Tulio, hoy amigo, estamos en las parodias. ¿Y de qué trata su parodia, señor Tulio? De ahí, fíjate que trata de la hablada que se pegó el técnico Rudé, pero espérate porque no me hable el documento, donde tengo la letra. Me lo hackearon. Pero sí, trata de eso, donde Rudé, pues dice que a él lo contrataron solo para ganar la 31. Muy bien, ¿la tenemos lista? Ahora sí. Suéltela, por favor. ¡Ay, otra vez! ¡Tulio! La misma de siempre. Yo lo escuché. ¿Qué? Es que voy a Rudé hablando el miércoles. Después del clásico vendió humo y sin saber qué hacer. Y dice. Y después yo vi cómo iba esquivando las preguntas que la prensa le. Voy a improvisar porque no me abrió. Le hizo a Rudé y no supo qué responder. Ay, qué tristeza. Ahora no baja nada. Aplauso para todos. Es que vea, se me pegó la compu. Pero bueno, ahí estuve improvisando un poquito. Si bueno, no es al final. Saludos cordiales para mi buen amigo Gerardo Corrales, el economista Gerardo Corrales, que va en este momento escuchando Pelándolo. Cuidamos con el participante número de las parodias. ¿A quién tenemos? Ya está de vacaciones ella, don Francisco. La recibimos hoy con sus gatitos miau miau. Ella es Paola Vega. El saludo y el aplauso. Paola. Muy buenas tardes a todos. Qué bonito estar aquí cantando esta parodia. En realidad ya se nos acabó ya mi tiempo como diputada. Sin embargo, algunos proyectos pues que pudimos concretar, y uno de ellos fue este aporte al fondo de los trabajadores del Recope, que le pusimos un freno. Espera otra vez, porque es el puro inicio, ¿verdad? Ya no pienso mantener esos caprichos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué terrible! ¡Ajá! ¡Qué barbaridad! Doña Paola, exdiputada. Ya no pienso mantener esos caprichos. Mientras que aquí no hay plata, se dan su vida de placeres con dinero del pueblo, privilegio sin razón. Recope me asusta. No me importa mañana y el hoy. El pueblo cansado de convención colectiva. Eloy Morán. Convención colectiva. ¡Fuerte la palabra! Ya venía la puerta. Pasaron las mías. Muchas gracias, doña Paola. Muchas gracias, doña Paola, por esta canción con ese tema tan importante, donde ya justamente se quitaron todo ese montón de millones que iban a esta gente de Recope. Participante que sigue, ¿quién tenemos? Número 3, don Francisco, viene vestido de Pericles, pero no lo ve. ¿Sabe quién es? Nada más y nada menos que Meterio Viales. ¡Un aplauso para Meterio! Con toda la pata, don Francisco, ¿cómo le va? Muy bien, a ver cuál canción voy a cantar. Mira, voy a cantar acerca de que los diputados ya van jalando, fíjate vos, ¿verdad? Ya se fueron los diputados, entonces vamos a ver cómo les va. Se le dice adiós, ¿verdad? Ay, es la misma de siempre, ¿verdad? Nunca la he usado. No, pero todos.
me avisaron. Se van los diputados. Ya el periodo termina aquí. Los diputados ya salen por fin. Nunca más se sentarán ahí, siempre buscando lo mejor al país. Desde hace tiempo ya unos querían jalar. La mayoría sí trabaja ya. Y aunque a muchos les podría reclamar, muchos proyectos que metieron por mayoría. Adiós a los diputados, esta vez para siempre. Se irán de trabajar, de la asamblea se van. Adiós a los de este país. ¡Fuerte el aplauso para el señor de Materia! ¡Con toda la pata! Seguimos aquí en las parodias de esta semana. ¿Quién tenemos en este momento? Hoy se vino volando porque viene este exjugador de Liga Deportiva Alajuelense y también de la selección de Costa Rica. Está con nosotros don Marco Ureña. Bienvenido, Marquito Ureña. Abrazo paterno. Tengo aquí en la ficha de que usted jugó con la Liga Deportiva de la Alajuelense y con la selección de Costa Rica. Sí, buenas tardes, don Francisco. Yo jugué, bueno, inicié mi carrera con Liga Deportiva Alajuelense, tuve un paso en Liga Deportiva Alajuelense, de selección nacional y ahorita estoy jugando en Australia. ¿Con cuál equipo de Australia juega usted? Estoy jugando con el Central Coast de Australia. Y yo no sabía que cantaba, ¿o quién nos va a cantar? Bueno, precisamente quería cantarles acerca del Clásico Nacional que perdió la Liga Deportiva Alajuelense otra vez. Yo vi los partidos y veo que juegan bonito. Le ganan al Santos Aguana y está Cartaguito. Con este fútbol están solos, no les falta nada. Están en la cima, vayan tranquilos para su cama. Yo nunca había visto algo tan carga. Les juegan a todos y meten goleadas. Van uno a uno, a todos aplastando. Ganaron a todos. Pero ¿hasta prisa pa' cuándo? ¿Hasta prisa pa' cuándo? ¿Hasta prisa pa' cuándo? Haciendo con el picnic. ¿Hasta prisa pa' cuándo? Juegan como me gusta, anotan como me gusta, pero cuando venga el monstruo parecen que sí se asusta. El morado no gusta, y si ven los colores se asustan, si fútbol conocen la ruta, así que no gustan. Sigue así, para que vean cómo van pa' atrás, que así son los de Tibás. Please stop, vuérdase más, ya de noveno sin triunfo sacar. No pierdan el enfoque, todo el año en clase. Yo nunca había visto algo tan carga. Les juegan a todos. Ya parece más lacre, ya parece más lacre. Muy bien, estuvo muy bien, señor Marco Ureña. Me gustó la canción, especialmente cuando decía y se aprisa para comer. Y se aprisa para cuando. Otra de los traos es y se aprisa para cuando. Y se aprisa para cuando. Y se aprisa para cuando. Esa me gustó. Bien, va ganando usted, señor. Bueno, no va ganando porque falta una persona más también en este momento. Dígame a quién tenemos para celebrar. Es una sorpresa, don Francisco. Es una sorpresa y viene a darlo todo, 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 todo. Viene llegando desde Colombia porque ahora trabaja ya. Con nosotros, Alexandre Guimaraes. Cristian. Don Francisco, vengo a cantar una canción brasilera, muy bonita, y que habla sobre el repechaje Costa Rica. ¿El repechaje? Sí, sí. Entonces es una canción muy linda, muy movida, muy alegre. Es la primera vez que usted canta, señor Alexandre Guimaraes, en Costa Rica. Siempre había querido hacerlo. Goza, goza, ahí viene el repechuje. Wow. Ay, Celso, Celso, ay, ay, Celso, Celso. Tiquicia, tiquicia, tenemos que pasarlo. Oh,
ay, Celso, Celso, ay, ay, Rafa Chuja. Repechuje. Un sábado en la mañana. ¡Oh! ¡Qué prima! Ya la vida, Alex. Saldremos todos juntos a Qatar. Será una mejenguita muy linda. ¡Oh! Y con coraje la tenemos que ganar. ¡Goza! ¡Goza! ¡Ay, vean el repechuje! ¡Ay, Celso, Celso! ¡Ay, ay, Celso, Celso! ¡Tiquicia, tiquicia! ¡Tenemos que pasarlo! ¡Eso sí! ¡Ay, Celso, Celso! ¡Ay, ay, Celso, Celso! ¡Vamos, vamos! ¡Sapón brasileiro! ¡Vamos, brasileiro! ¡Ahora en portugués! Sábado en la mañana, es que la misma letra. Se repite 14 veces. Todo juntos a cantar. Será una mejenguita muy linda. ¡Oh! Y con coraje la tenemos que ganar. La gente me goza. 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 Ay, vean el repechuje. Ay, Celso, Celso. Ay, ay, Celso, Celso. Tiquicia, tiquicia. Tenemos que usarlo. Ay, Celso, Celso. Ay, ay, repechuje. Fuerte el aplauso para el repechuje. La gente de Miguel Cortés, esa. Pero no se me pegó, por lo menos. Muy bien, hagamos una cosa. Voy con llamada telefónica en este momento en el 905-222-0000 para ver qué piensa la gente. ¿Quién lo hizo mejor? 905-222-0000 y las redes sociales ya están ahí calentando también quién es el ganador del día de hoy. Vamos con esta llamada. ¿Con quién hablamos? Hola, chicos, ¿cómo están todos? Muy bien, con el repechuje ese. El repechuje. Vamos, un punto para el repechuje. Otra llamada, por favor, señor repechuje. Usted la recibe en este momento. Vamos con otra llamadita. Se quitó la mascarilla. Tranquilo. Con el repechuje. Buenas tardes. José. Buenas. Hello. ¿Para quién su voto, amigo? Para Chirote, Chirote con toda la pata. Ah, oh, Chirote con toda la pata. Está muy lindo, cantó muy lindo. Vamos con otra llamada. ¿Por quién vota? Lo buenas, adelante. Oiga, oiga, puede darle medio voto al repechuje y medio voto al Zapisapa cuando. Marco Ureña y el señor Guimarães, entonces en este momento para el repechuje y Marco Ureña. Señor Ureña, ¿me recibe esta otra llamada, por favor? Buenas tardes, ¿para quién es su voto? Ay, Guima, Guima. Vas. Bueno. Punto para Guima. Otra llamada, por favor, señor Tulio, ¿la recibe usted? Adelante, buenas, ¿para quién su voto? Sí, gracias. Quiero la versión extendida de Marco Ureña, pero que la pongan toda. Muy bien. El anillo. Bueno. Punto para usted, señor Ureña. Otra llamada, señor Ureña. Oye, Paola, usted no ha recibido ni un solo voto. No lo he recibido, pero estoy esperando todavía. Estamos con otra llamadita. Buenas tardes, adelante. ¿Para quién es su voto? ¿Cómo va usted? ¿Todo bien? Eso es para mí, un abrazo. Sorprendido. Yo gustaría de hablar con esa persona que está ahí. Ah, entonces lo faremos. Lo faremos. No, faremos. Ninguém fala portugués en Costa Rica. Yo preciso de practicar también. Eso, falado, portugués en Costa Rica, cao, cao. Palacinho. Ah, palacinho, carajo. Qué mentiroso. Bueno, yo voto por el que está hablando en portugués. ¿Cómo se llama? Alexandre Borges Guimarães, el papá de Celso, calza 48. Mucho gusto. Yo voto por usted. Cuando quiera, nosotros podemos practicar, ¿ok? Ese portugués para que salga bien bello la próxima vez. Mi nombre es Tatiana Gómez, soy cantante nacional y quiero saludarlos a todos. Un beso bien grande a Cristian Hernández. Saludos, Tati. Un abrazo fuerte a la distancia para vos. El jazz cantante sabe de música. De las mejores. Bomba. De las mejores. El jazz de lo mejor. Tatiana, ¿qué? Para... Tatiana Gómez. Tatiana Gómez, gran artista nacional. Sí, verdad, señor, que la entrevistamos, claro. Una gran artista. Sí, señor. Una gran locutora comercial también. Vamos con otra bomba. Otra llamada. Buenas tardes. Adelante, le escuchamos. Vos también el voto, allá. Oye, Marco. Marco. Buenas, sí. Agregue y la 31 para cuando.
Es una versión diferente. Oye, el asunto está muy disputado, señor Tristán, en este evento entre Marc Ureña y el señor Guimarães. Entonces dígame usted para ver quién es el ganador. Sí, en las redes sociales también está bastante parejo entre ambos, entre Ureña y Guima. Pero sí hay un ganador a través de los comentarios también en nuestro chat en Facebook y las personas que han votado en los sondeos en Twitter. Les puedo decir que quien gana el voto de las redes sociales es ¡Guima! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Mañana va para el picnic. Y el ganador, el señor Guima, otra vez con la canción de Repechuje. Suéltela, por favor. Vamos. Goza, goza, al bien del repechuje. Ay, Celso, Celso, ay, ay, Celso, Celso. Tequicia, tequicia, tenemos que pasarlo. Oh, ay, Celso, Celso, ay, ay, repechuje. ¿Quién cree que canta de verdad? Dígala, dígala. Canso, malinda, carajo. Vamos para el picnic mañana. Sábado en la mañana. ¡Oh! Andemos todos juntos a Qatar. Será una mejenguita muy linda. Y con coraje la tenemos que ganar. ¡Todo esa! ¡Goza! ¡Goza! ¡Ahí viene el repechuje! ¡Ay, Celso, Celso! ¡Ay, ay, Celso, Celso! Tequicia, tequicia, tenemos que pasarlo todos. ¡Ay, Celso, Celso! ¡Ay, ay, Celso, Celso! ¡Fuerte aplauso para el repechuje, nuestro ganador! No puedo gastar tanto tampoco. Muchas felicidades a Guima, ¿verdad? Lo hizo muy bonito.